El ángel del Señor anunció a María y concibió del Espíritu Santo. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. He aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. El Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Oremos. Derrama tu gracia, Dios, para que quienes hemos conocido la encarnación de tu Hijo Jesucristo, anunciada por el ángel a la Virgen María, podamos por su pasión y cruz ser llevados a la gloria de su resurrección. Quien vive y reina contigo y el Espíritu Santo, un solo Dios, ahora y siempre. Amén. Buenas tardes, buenas noches, mi fiel gente. Aquí estamos otro día en el coro de la catedral, aquí de la Natividad, Belén, Pensilvania, nuestra comunidad hispana latina, donde la canónica Sandy Millian y yo, el Padre Dale, somos compañeras en ministerio. Estamos aquí para orar juntos, juntas, juntes, la oración del atardecer, también llamada la vespertina, del jueves de la 24ª semana después de Pentecostés. Apresúrate, Dios, para salvarnos. Date prisa, Dios, en socorrernos. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como al principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Aleluya. Lo observamos despreciado y rechazado, un hombre lleno de dolor y acostumbrado al sufrimiento. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué estás lejos de mi llanto y de mis palabras afligidas? Lloro de día, pero no respondes. Lloro de noche, pero no hay yo calma, pero tú, Yahvé, eres el santo. Entronizado por las alabanzas de Israel, nuestros ancestros confiaron en ti. Confiaron y tú los liberaste, clamaron a ti y los libraste. En ti confiaron y no los defraudaste. Soy un ser humano, un gusano. La gente me humilla y todos me desprecian. Cuantos me ven, se ríen y se burlan. Dicen con muecas, meneando la cabeza, este confió en Yahvé, que Dios lo libre. Que Dios lo salve si es que tanto lo ama, pero tú eres el que me sacó del vientre.
Me cobijaste en el regazo de mi madre. He estado en tus manos desde que nací. Fuiste mi Dios desde el vientre de mi madre. No estés lejos, que el peligro está cerca. No hay nadie que pueda socorrerme. Un tropel de novillos me rodea. Me asedian los toros de Basán, abren sus fauces ante mí. Como el león que ruge con voracidad, me derramo como el agua. Todos mis huesos se desarman, mi corazón es cera derretida, mi boca está seca como un tiesto, mi lengua pegada contra el paladar. Me hundiste en el polvo de la tumba, jaurías de perros me acorralan, pandillas de malvados me rodean. Me atraviesan las manos y los pies, se pueden contar todos mis huesos, me miran y se regodean. Se reparten mis ropas entre ellos, por mi túnica echan suertes, no estés tan lejos, Yahvé. Tú eres mi fuerza, date prisa en ayudarme, rescátame del filo de la espada. Sálvame de la jauría, salva mi vida de la boca del león. Mi pobre cuerpo de los cuernos de los toros, les diré tu nombre a mis hermanos. Te alabaré en medio de la congregación, fieles de Yahvé, alábenlo. Israel, adora lo asombrado, que todo el pueblo de Jacob lo glorifique, porque no desprecia a la pobre en su aflicción, ni esconde de ella su rostro. Sino que la escucha cuando clama, a Dios le rindo alabanza en la asamblea. Entre los fieles cumpliré mis votos, el pobre comerá y será saciado, y quienes buscan a Yahvé lo alabarán. Que viva siempre Dios, se volverán a Yahvé todos los confines de la tierra. Y toda familia ante él se inclinará, porque el derecho de reinar es de Yahvé. Él gobierna sobre las naciones, los que duermen en la tierra lo adoran. Los que descienden al polvo ante él se postran. Mi alma vivirá por él, mi posteridad lo servirá. Siempre al Yahvé le pertenecerán, vendrán y anunciarán a un pueblo por nacer. Las maravillas que ha hecho por salvarnos, gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como al principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos.
Amén. Lo observamos despreciado y rechazado, un hombre lleno de dolor y acostumbrado al sufrimiento. Somos su pueblo y ovejas de su rebaño. Yahvé es mi pastor. Nada me faltará, en verdes praderas me hace descansar. Y me conduce junto a aguas tranquilas, me devuelve el aliento. Y me guía por sendas justas por amor de su nombre. Aunque camine por el valle de las sombras de la muerte, no temeré ningún mal. Porque tú me acompañas, tu vara y tu cayado me alientan. Preparas una mesa frente a quienes me atormentan. Me unges la cabeza con óleo y mi copa reposa. Tu bondad y piedad me acompañarán todos los días de mi vida. Y moraré en la casa del Yahvé por largos días. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como al principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Somos su pueblo y ovejas de su rebaño. Lectura del Evangelio según San Mateo. Por aquel mismo tiempo, Herodes, el que gobernaba en Galilea, oyó hablar de Jesús y dijo a los que estaban a su servicio: ese es Juan el Bautista que ha resucitado, por eso tiene este poder milagroso. Es que Herodes había hecho arrestar y encarcelar a Juan. Lo hizo por causa de Herodías, esposa de su hermano Filipo. Pues Juan había dicho a Herodes: no debes tenerla como tu mujer. Herodes, que quería matar a Juan, tenía miedo de la gente, porque todos creían que Juan era un profeta. Pero en el cumpleaños de Herodes, la hija de Herodías salió a bailar delante de los invitados y le gustó tanto a Herodes que le prometió bajo juramento darle cualquier cosa que pidiera. Ella entonces, aconsejada por su madre, dijo a Herodes: dame en un plato la cabeza de Juan el Bautista. Esto entristeció al rey Herodes, pero como había hecho un juramento en presencia de sus invitados, mandó que se la dieran. Ordenó pues cortarle la cabeza a Juan en la cárcel. Luego la llevaron en un plato y se la dieron a la muchacha, y ella se la entregó a su madre. Llegaron los seguidores de Juan, se llevaron el cuerpo y lo enterraron. Después fueron y avisaron a Jesús. Aquí termina la lectura.
Despliega la fuerza de tu brazo, Dios, dispersa a los soberbios y levanta a la gente humilde. Proclama mi alma la grandeza de Dios, se alegra mi espíritu en Dios, mi Salvador, porque se ha fijado en la insignificancia de su sierva. Desde hoy todas las generaciones me llamarán bendita. Dios poderoso me ha hecho grandes obras y su nombre es santo. Su misericordia alcanza a sus fieles generación tras generación. Desplegó la fuerza de su brazo y dispersó a los soberbios de corazón. Derribó a los poderosos de sus tronos y levantó a la gente humilde. Colmó de bienes a la gente hambrienta, a los ricos despidió sin nada. Ayudó a su siervo, el pueblo de Israel, porque recuerda la misericordia prometida a quienes vivieron antes que nosotros, a Abraham y a su descendencia por siempre. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como al principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Despliega la fuerza de tu brazo, Dios, dispersa a los soberbios y levanta a la gente humilde. El Señor esté con ustedes y también contigo. Oremos, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria, ahora y por siempre. Amén. Muéstranos, Dios, tu gran piedad y concédenos tu salvación. Reviste de justicia a quienes te sirven. Que tu pueblo cante jubiloso. Danos, Dios, paz en todo el mundo, pues solo en ti vivimos seguros. Cuida, Dios, y protege esta nación. Guíanos por caminos de justicia y de verdad. Haz que tus sendas se conozcan en la tierra. Tu salud y salvación en las naciones. No dejes que olvidemos a los necesitados, ni robemos la esperanza de los pobres. Crea en nosotros corazones puros y tu Espíritu Santo nos sostenga. Dios de poder y de misericordia, es solo por tu gracia que tu pueblo te rinde servicio digno y verdadero. Concede que corramos sin tropiezos a ganar el premio de tus promesas celestiales. Por Jesucristo nuestro Señor, que contigo y el Espíritu Santo vive y reina un solo Dios, ahora y siempre. Amén. Oh Dios de gran poderío, que de entre los animales nacidos de las aguas, a unos los remites a las profundidades del mar y a otros los alzas a los aires. Sumerges en las aguas a los peces y destinas para el cielo a las aves, con el fin de que procediendo de una sola estirpe ocupen las regiones más diversas. Concede a todos sus siervos, purificados por el caudal de tu sangre, ignorar las caídas de los pecados y evitar la congoja de la muerte, a fin de que la culpa no oprima a nadie engríe la arrogancia, ni que ni el alma caída desfallezca, ni la que está de pie caiga. Concédenoslo, Padre misericordioso, que con tu Hijo unigénito y el Espíritu Paráclito reinas por los siglos sin término. Amén. Y mi fiel gente, por favor, agregan, escriban sus intercesiones y acciones de gracias del día de hoy
allí en el chat. Esta noche oramos en el ciclo de oraciones anglicanas por la diócesis de Harare de la Iglesia de la Provincia de África Central. En el ciclo de oraciones por catedrales episcopales, oramos por la Catedral de San Esteban, Harrisburg, Pennsylvania. En el ciclo de oraciones diocesanas, esta semana oramos por la Iglesia del Buen Pastor, Scranton, y por la parroquia de San Mateo Gadero en Kajokeji, en Sudán del Sur. Oramos en el ciclo de oraciones parroquiales de la catedral esta semana por Alfred y Denise, Caroline, Tom, Michelle, Catherine y Colleen, Peter, Peachy, Cody y Holly. Y aquí por nuestra comunidad hispana latina, esta noche oramos por Evelyn, José Luis y Ariana, Leti, Victoria y Milton. Oramos por esta parroquia en este momento de transición de liderazgo, especialmente por la junta parroquial, por paz y por discernimiento. Oramos por la justicia, por justicia racial y por todos los oprimidos y marginalizados. Oramos por en el ciclo por todas las naciones del mundo y en el ciclo de oraciones ecuménicas esta semana por Canadá y los Estados Unidos de América. Oramos por un fin a la pandemia. Oramos por los enfermos, especialmente del coronavirus, por los que cuidan de ellos. Por Luz, Lucy, Francisca, Dolinda, María, Nicole Marie, Mason, Anna May, Wilbur, Martha, April, Gladys, Kate, Peggy, Melody, Katie, Dania y su hija, Tony, una familia anónima, Alex, Martha. Oramos por el evento de ministerios esta noche de la diócesis, por nuestra Sandy. Oramos por nuestro Millard. Oramos por todas las parroquias de esta diócesis que están presentando esta noche. Oramos por discernimiento para ellos. Oramos en acción de gracias esta noche. Doy gracias por este día. Doy gracias por Adam. Doy gracias por Marion y Renee. Doy gracias por este sacerdocio. Doy gracias por este edificio de la catedral. Oramos por nosotros que estamos aquí en la presencia de Dios esta noche. Oramos por Maribel, por Smith, por Sandy, por Carmen. Oramos por el perdón de nuestros pecados, por la gracia del Espíritu Santo en nuestras vidas, que ángeles de paz nos rodeen esta noche y que a la hora de nuestra muerte tengamos fe y esperanza sin sufrimientos ni reproches. Oramos por este ministerio y por cada uno que forman parte de él con Carmen. Amén y amén. Con Carmen oramos por su hermana Elvia y su esposo para que le dé la paciencia y el amor para seguir cuidando a su madre. Amén. Orando para que Dios nos muestre su voluntad o les muestre a ellos su voluntad en la vida de su madre. Amén.
Y también orando con Carmen por sus pastores Maribel y Smith, Milien, y por sus ministerios. Amén. Y en acción de gracias con Carmen por una más, un día más de vida de su madre. Amén. También dando gracias con Carmen por la salud de su amiga Claribel Rodríguez, por la biopsia salió negativa. Amén. Y orando con Sandy por fortaleza y paciencia y por nuestra comunidad. Y añado intercesiones por Norma esta noche. Todas estas intercesiones y acciones de gracias ofrecemos al Señor, orando, quédate con nosotros, buen Jesús, que cae el sol y el día se acaba. Sé nuestro compañero de camino, aviva nuestros corazones y despierta en nosotros la esperanza para reconocerte según te develas en las Escrituras y al partir el pan. En tu amor te lo pedimos. Amén. Mañana, mi gente, estaremos aquí otra vez a las 6 con nuestro Millard y será el viernes de la 24ª semana después de Pentecostés. Bendigamos al Señor. Demos gracias a Dios. Gloria a Dios, cuyo poder activo en nosotros puede realizar infinitamente más de lo que podemos pedir o pensar. Gloria a Dios por siempre en la iglesia y en Cristo Jesús. Amén. Mi gente, que tomen un momento de silencio esta noche para contemplar la bondad y la presencia de nuestro Señor Dios, para dar gracias por el día, paz y tranquilidad, amor. Nos vemos mañana para esta oración. Cuídense.